Registro quirúrgico. Doctor Charles Mercer. Copia para mi terminal de seguridad. He convencido a Jürgens para que me enseñe el vídeo de la colonia. Extraordinario. Lo que llevo buscando toda la vida, delante de mis ojos. Los mineros. Esta transformación. Desafían a la muerte. Kain se pasa de precavido. Estos necromorfos, como él los ha denominado, han hecho vacilar su fe. Qué extraño. La mía no ha hecho más que crecer. Con o sin Kain, tengo que estudiar a una de estas criaturas. O lo más parecido que encuentre. El paciente de Brennan, por ejemplo. Ben, por Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Precisamente eso. La obra de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Todas esas muertes en la colonia. La paranoia, las alucinaciones. ¿Querías un análisis científico? Causa y efecto. Pues todo comenzó cuando encontraron la efigie. ¿De qué te preocupas tanto? La efigie es divina. Es un hecho. Mañana estará a bordo. Podrás estudiarme entonces. Tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Está muriendo gente. ¿Esa es la transformación que prometían las enseñanzas? Somos testigos de un nuevo comienzo, Terrence. Para la uniología, para la humanidad. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Todo está a punto de cambiar. Por eso me preocupo. Parar grabación. Archivar entrada. ¡Soy yo! Personal de la doctora Nicole Brennan. Gracias a la medicación y a la terapia con gravedad cero, el paciente Harris muestra mejoría. De seguir así, podría haber esperanza para los que están en Aegis 7. Sin embargo, el doctor Mercer no deja de interferir. Afirma que los delirios de Harris tienen relevancia religiosa. Si tengo que quejarme, lo haré. No perderé a mi paciente por esas chorradas de la uniología.
Otra vez no. Rastreando señal del DRI. Doctora Nicole Brennan. Ubicación del DRI. Indeterminada. Rastreo manual del DRI disponible. Thank you.